Estamos de vuelta en Punto y Contrapunto. Se requiere valor, valor para visitar el Estado de México. Feminicidios, extorsiones, cobro de piso, narcotráfico, asesinatos, secuestros. El catálogo de crímenes y su incremento en los últimos años no ha dado tregua a la entidad gobernada por el PRI, gobernada por Alfredo del Mazo, al punto tal que transportistas han amenazado con suspender sus servicios. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué ocupa el nada honorable puesto el de ser la segunda entidad con más crímenes en el país, el Estado de México? Veamos el contexto. Con 1000 homicidios, México es el segundo estado más violento del país en el primer trimestre de este año, que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alcanzó un nuevo récord con 12.842 asesinatos a nivel nacional. De enero a marzo, el número de homicidios dolosos registrados en el país se mantuvo sin variables al pasar de 2.855 en enero a 2.836 en marzo. En la entidad mexiquense, en enero se registraron 321 víctimas, en febrero 311 y en marzo 370. Aunque en el trimestre Guanajuato fue la entidad con más homicidios dolosos, con 947 víctimas, en marzo registró una cifra mucho más baja que el Estado de México, 314 frente a 370. En Veracruz, que ocupa el tercer lugar nacional, hubo 166 homicidios dolosos. El Estado de México fue también la entidad con más secuestros en el mismo periodo, 22 de los 92 presuntos secuestros registrados en todo el país. También ocupa el segundo lugar nacional en feminicidios, con 21 casos y 48 homicidios dolosos de mujeres. Según un diagnóstico presentado en febrero pasado, mientras que del total de personas desaparecidas en el país, 25% son mujeres, en el Estado de México equivalen al 46% y 7 municipios concentran el 43% de las desapariciones: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli. Por ello, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres evalúa una segunda alerta de violencia de género por desaparición en 127 municipios. Desde 2015, 11 municipios de la entidad recibieron la declaratoria de alerta de género por feminicidio. La Fiscalía General de Justicia Estatal ha reconocido la presencia y operación de al menos 5 grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, la Familia Michoacana, entre otros. Según Santiago Roel, director del Proyecto Social Ciudadano Semáforo Delictivo, el 80% de los homicidios están relacionados con ejecuciones del crimen organizado. Esta mañana, el gobernador de la entidad, el priista Alfredo del Mazo, respaldó el plan de pacificación del gobierno federal y reiteró su confianza en la Guardia Nacional y en las Fuerzas Armadas por su entrega incondicional y compromiso. Punto y contrapunto. Para construir una nación más segura. Tercer tema de discusión, en efecto, desde hace varios años, ¿no? El problema en el Estado de México de la inseguridad, desde Erubiel Ávila, incluso desde antes, conocemos que Ecatepec, por ejemplo, es uno de los municipios que más registra feminicidios, en donde absolutamente no pasa nada, hay una impunidad terrible, y que esta situación no cambia, querido Eder. ¿Tú vives allá? Sí, yo soy mexiquense. ¿Eres mexiquense? Yo creo que sí, si bien es cierto que hay una lógica estructural de abandono en el Estado de México, no tenemos servicios, no tenemos alternativas de esparcimiento, el transporte es una mierda, la seguridad pública desde hace mucho no funciona, jamás ha funcionado, pero podemos poner un momento clave en esto. A partir de que Erubiel Ávila impone el mando único en el Estado de México, con la policía estatal, todos los índices delictivos se incrementaron de manera sustancial. A partir de ese momento es cuando Ecatepec se vuelve el municipio con más feminicidios de todo el mundo. A partir de ese momento los asaltos a casa-habitación se incrementan en municipios como Tlanepantla, Naucalpan. El robo a vehículos también se incrementa de manera sustancial. Es la estrategia de seguridad combinada con la federal del gobierno de Peña Nieto, que es cuando se disparan los índices de inseguridad en el Estado de México. Uh-huh. Y ahorita está incontenible, porque además, ¿dónde está del Mazo? O sea, varios gobernadores, no solamente él, pero varios, están totalmente ausentes, no dan la cara. Y miren, yo sé que ahorita hablamos de la Ciudad de México, Veracruz, etcétera. Los compañeros de Morena han cometido errores y omisiones que son injustificables. Pero al menos sabemos diario qué están haciendo, en dónde están. Están dando la cara, están recorriendo todo su estado. Y este señor no se le ve en absoluto, no están atendiendo la circunstancia de abandono total que sucede en el Estado de México. Y si a eso le sumas además que no hay alternativas de empleo, pues estamos, de verdad, el Estado de México, hay un abismo, solo cruzas una calle entre GAM y Ecatepec o entre Azcapotzalco y Tlanepantla y se nota la diferencia abismal. Es terrible lo que está pasando en el Estado de México. Contrapunto, querida Laura. Para
para mí, yo, una de las cuestiones en cuanto vi la presentación de la estrategia de seguridad del presidente fue que mantenía al menos estos 12 años, como cito a mi compañero, 12 años de estrategia fallida, se mantiene. Y una de las preocupaciones que tenía era que no veía el componente de los gobiernos locales dentro de esta estrategia nacional. Me parece que es inaceptable lo que ocurre, cualquier homicidio, sean pocos, sean muchos, independientemente del Estado, pero vemos que la apuesta que se hizo de un mando único, que es la crítica que hacías para al Estado de México, le echabas la culpa al mando único, es la misma apuesta que hace el presidente de la República ahorita para el tema de Guardia Nacional, una policía única para atender el problema. Y tan no, se ve no así, mismo. Tan no se ve así, mismo. Bueno... No es lo mismo, estás bueno, lejos. De, no, muy no, lejos de... yo creo que sí hay una cuestión similar, te voy a decir por qué. Porque al final de cuentas el ejercicio de mando único es que al final de cuentas las policías locales se organicen de una forma y se le quite pero los municipios. Pero con la Guardia Nacional no va a desaparecer ni las policías municipales ni las estatales. No estoy... Con el mando único del Estado de México, de Rubiel, desapareció por completo la policía municipal. Es que por completo desapareció la policía municipal. Sí, ese es uno de es la policía del Estado de México la que atiende la cuestión de seguridad pública. Y son ellos los que están generando muchos de los conflictos que han pasado. Yo creo que esta parte de decir mando único se elimina los gobiernos municipales, por ejemplo, es el caso de Tamaulipas, también no es el Estado de México el único estado que apostó por mando único, pero me parece que sí es similar la estrategia federal que hay ahorita con la del Estado de México. Y al menos se ve así, o sea, por ejemplo, la apuesta que hizo el gobierno federal a aumentar el presupuesto a SEDENA y bajárselo a PGR o a temas de desaparecidos o de delitos de migrantes o tortura. Y entonces la propuesta del presidente ahorita es, en 6 meses con mi estrategia se disminuye la violencia. Yo veo sí, porque la estrategia fundamental del presidente es atender las causas de origen, que es la desigualdad social y la pobreza. Pero, o sea, se está atendiendo más la cuestión tenemos en este trimestre el mayor aumento de homicidios, o sea, el 10% más que el año pasado. Y el problema de revisar el homicidio es que aumentan en verano, uno, y dos, la Guardia Nacional tiene una serie de procesos muy lentos en aplicación, entonces nos vamos a tardar mucho para ver esta situación. Y yo sí solamente quiero hacer hincapié en las comparaciones en torno a los estados. Es que el Estado de México es uno de los estados más poblados. Entonces, cuando hablas de demografía... Es el más poblado. Siempre nos vamos per cápita. Eso, ¿no? O sea, me parece válido. Las comparaciones son... Sí, yo creo que valdría la pena que sacar el dato de per cápita, o sea, en porcentaje, y ahí sí podemos decir quién es más, quién es menos. Pero al final de cuentas, mi preocupación principal es que seguimos sin ver una estrategia de seguridad, tanto a nivel local como a nivel federal, independientemente del Estado, distinta. Ya. Lecona, que tenía la mano levantada. Sin defender la parte de la Guardia Nacional, porque la coordinación bajo un mando y eso, digo, no sé, no lo sabemos cómo va a funcionar, no soy nada optimista en ese sentido, pero es cierto lo que dice Eder, no, más allá de si la figura del mando único, del mando mixto, es lo que funciona o es la solución, el problema es la corrupción, que cuando hablamos de Estado de México, hablamos del PRI. Claro. Hablar ya del no. Estado el grupo de México. Atlacomulco. No, sí, perdón. Ya no, hay gobierno Morena en Ecatepec. No, pero no está hablando, pero no está hablando de Ecatepec. Está hablando de lo que generó la corrupción del PRI de en los últimos por lo menos 3 sexenios. Cuando empezaron con este pacto que le llamamos en su momento, quienes hicimos una investigación con Ahora, que el ciclo de corrupción e impunidad, donde gobernantes desde tiempos de el tío de Peña Nieto, se me fue el nombre, Montiel. Desde Arturo Montiel, que fue a hacer ese pacto perverso a España con OHL para seguir generando poder, dinero para mantener el poder político. Claro. Y con el poder político hacer negocios y inyectarlo en campañas. Y todo lo demás, todo lo que está alrededor, fue corrompido por la corrupción. El Estado de México, si hablamos del Estado de México, hablamos de corrupción, hablamos del PRI. No nos hagamos, no nos confundamos. El Estado de México es el Estado donde... ¿Tú crees que tanto si se quita así, el PRI se va a acabar eso? No, pues no, pero lo que pudrieron fue de esa magnitud por tanto tiempo. ¿Y cuánto tiempo lleva esa retórica de echarle la culpa a un instituto político, independientemente de lo que sea? No es retórica, son los hechos concretos. Yo creo que tendríamos que concentrarnos como tal en el Estado de México. Me parece muy sencillo, porque hay que revisar la política pública. Me parece, coincido en el tema de corrupción y que sin duda alguna en el Estado de México es una cosa pendiente que se tiene que transformar y que debemos de meter a la cárcel quien corresponda. Pero es muy distinto hablar de la política.
Luna, de Mazo, a Erubiel, a toda esa bola de los corruptos, a los Han. Si hay elementos que los metan a la cárcel. Hay elementos. Nada más hay complicidad. Yo lo que quiero, y tienes razón, que se rompa ya ese pacto de impunidad, que te voy a dar no la razón, pero sí algo que a mí se me quedó muy clavado. Justo cuando hicimos la investigación de corrupción de Bachelet, la llevamos y la defendimos hasta el último momento en el Instituto Nacional Electoral, y vimos con mucha tristeza, con mucha decepción, que Morena no defendió la elección. No hizo todo lo que estuvo, lo que podía estar en su alcance. Andrés Manuel ni siquiera recibió los resultados de la elección más importante de 2017 en el Estado de México. Lo hizo, no me acuerdo desde qué estado, y realmente no vimos una defensa a un triunfo que le fue arrebatado a Delfina Gómez. Sí, cuando ella dice que iba todo requete bien. Independientemente de quién gobierne, es Prancis, porque en Tamaulipas lo hemos visto. No podemos despegar desde el epicentro de los gobiernos. Vamos a escuchar a Ana, que generaron la llegada de Enrique Peña Nieto al poder. La politización del tema de seguridad nos ha afectado muchísimo como país y tiene consecuencias, y me parece que mantener ese mensaje político nos cuesta. No es un mensaje, yo no tengo a nadie, a ningún instituto político al que rendirle cuentas. Es solamente natural, es lo que vimos, está tan documentado, tan impune. El PRI se lo heredó a Morena y la realidad del Estado de México está muy lejos de que cambie, o sea, porque miren, el Estado de México está como número 2 en homicidios debajo de Guanajuato, en feminicidios está debajo de Veracruz. Por eso es lo que digo, es un caso muy singular y es muy preocupante. Y el número de asesinatos está en el número 3 debajo de Guerrero, de Baja California y de Domex. O sea, la gente del Estado de México vive homicidios, feminicidios y asesinatos. Y esto ha sido por décadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los presidentes de todos los partidos no han puesto aquí mayor atención al respecto? Porque lo que les decía hace ratito, entre tantos gritos, es que 32 de los municipios de los 154 de todo el país que están catalogados en la lista de más violentos, 32 son del Estado de México, y entre ellos está Amecameca, que es gobernado por el Partido Verde, Chalco por Morena, Ecatepec, Morena, Naucalpan de Juárez por Morena. O sea, y en todo caso, ya que ha ocurrido esto, ¿qué están haciendo ellos ahorita? O Morena con un panista de toda la vida. El Estado de México sí tiene condiciones está siendo muy grave. O sea, que asesinen a una persona del tamaño de la población en cualquier país de Centroamérica. Yo crecí y viví entre Coacalco y Naucalpan la mayoría de mi niñez y de la adolescencia, y es otra cosa, o era otra cosa, con lo que ahorita es. Las historias de lo que hemos visto, hoy mismo en la mañana, me parece que en este canal pasaban el video de cómo a plena luz del día... Es el único canal que ves. Es el único canal que veo, sin duda, de las 6 de la mañana a las 11. Le vamos a decir a Toniel este comentario. Oiga, ya tenemos que irnos a una pausa, porque tenemos que hacer la paparrucha, pero sin duda, evidentemente, el tema de la violencia en el Estado de México lo vamos a retomar. Eder Guevara solicitó que habláramos de tema, y por supuesto que tenemos que seguir hablando de este tema, porque está muy grave lo que está ocurriendo allí, así como también en el estado de Guanajuato, que seguro querrás también tú retomar este tema. En todo el país. En todo el país en general, ¿no? Sí, pero bueno. Sí, vale la pena revisar estado por estado, porque hay circunstancias. Y que nos escriban, ¿no? Vamos a invitar también al auditorio que nos diga. Porque de repente estamos demasiado, como todo el país, obsesionados con lo que dice nada más el presidente López Obrador todas las mañanas, ¿no? Pero hay muchos más temas. Escríbanos de qué estados nos ven. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con la paparrucha de la noche ya para despedirnos.